El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, acusa a actores políticos que ayer marcharon de oportunismo político. Los convoca a generar debates en torno a los problemas que enfrenta el Estado. Tras la movilización de actores políticos como Vinicio Limón Rivera, así como diputados locales y el senador perredista Fidel de Médicis Hidalgo, el diputado del Partido Naranja lamentó que se haya tomado la conmemoración del Día del Trabajo para atender asuntos políticos. Estigmatizar ningún tipo de marcha, pero sí creo que tenemos que concretarnos o concentrarnos en las soluciones, en ver cómo podemos aportar para que las cosas sean mejores en el Estado. Y, por supuesto, todos los que en su legítimo derecho el día de ayer marcharon, pues han estado y están en responsabilidades torales en la vida pública del Estado de Morelos y tienen mucho que aportar para que las cosas sean mejores en el Estado. Entonces, creo que su aporte, más que limitarse a una marcha, debe de ser en ideas, en debate, en poder enriquecer el quehacer político y poder aportar lo mejor de ellos para que las cosas funcionen. Por lo anterior, el legislador local hizo un llamado a dichos actores a generar un debate para solucionar los problemas del Estado, pues reconoció que las demandas sociales que ayer se plantearon son válidas. Sin embargo, Álvarez Cisneros aseveró que también debe reconocerse lo positivo del trabajo que ha realizado el gobierno estatal. Con información de Ana Lidia Mata, La Unión de Morelos.